El número de personas desaparecidas la noche que pegó el huracán sigue siendo incierto. Hay familias que desesperadamente están tratando de tener alguna noticia de sus seres queridos, sobre todo de aquellos que tratando de resguardar una embarcación perdieron contacto. ¿Qué pasó esa noche? ¿Hace una semana ya? Nos empezaron a ir notificaciones del municipio, uh-huh. Nos empezaron a llegar diferentes cosas y pues las personas al principio pensaban, no, pues esto es un relajo, hasta hacían memes de que Otis la vaca y así. Y pues yo dije, bueno, la magnitud 250, 280, 300 kilómetros, o sea, esto no es algo común. Uh-huh. Y pues comenzamos a resguardar las lanchas y todo. Y las lanchas estaban acá arriba. ¿Está acá? Acá. Y mira, todo como dejó. Oye, ¿y se les murió alguien? Aquí en Los Pescadores se sabe que hay 7 desaparecidos. Han encontrado nada más 2 cuerpos. ¿Dónde estaban los cuerpos? ¿Ahí, tío? Uno enredado ahí, se amarró, el muchacho se amarró, y el otro allá aplastado en un yate. Se amarró para que... Se amarró para que yo creo que su familia lo encontrara. De aquí de la club de yate se van y se refugian a la base naval, porque supuestamente ahí no golpea el viento, y fue algo contrario, porque el viento no venía del mar, venía del norte. O sea, un ciclón viene girando. Era como un tornado. Tenían aquí 500 embarcaciones. Sí, sí. Y entonces a las 10, 11 de la noche, ¿o a qué hora empezaron a moverse? Desde las lanchas estaban resguardadas, amarradas, con sus lonas, todo. Pero muchas personas que se quedaron para salvar su patrimonio, su fuente de ingreso, fue... ¿Se quedaron en dónde? En nada, porque no están. Sí, no, pero se quedaron... En las lanchas. ¿En las lanchas? ¿Como esta, por ejemplo? Sí, sí. Sí, una lancha como esta. Una lancha que viene con un capitán y 2, 3 marineros y los cabos están reventados. Un cabo así para que lo revienten, no. A ver, Enrique, a las 11 de la noche decidieron ir a resguardar todo. Ya sí. Era muy peligroso. No, ya demasiado. Demasiado. Yo tengo conocimiento de que de que 120 yates de aquí de la Marina Acapulco, Club de Yates, se fueron a la base naval a refugiar y solamente regresaron 11. En medio del caos y la falta de comunicación, hay incertidumbre sobre la suerte que corrieron niñas, niños y también ancianos de los asilos. Finalmente, algunas familias lograron ponerse en contacto con ellos y se los llevaron. Otros ancianos siguen esperando. Sí, aquí. Estoy buscando el asilo. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien. Qué bueno. Yo me llamo Javier Alatorre. Tú te llamas Jaime. Mucho gusto. ¿Cuántos estaban la noche del huracán? 13. Sí, sí, 13. Uh-huh. Pues gracias a Dios, y la verdad ellos estaban bien en sus cuartos. Las días de las mujeres sí se dañó por todos los vidrios, se fueron. Y así que a las mujeres las protegimos en medio. Sí, uh-huh. Ajá, pero sí, no, sí hubo mucho... pérdidas materiales, todo eso voló. ¿Y no su familia por ellos? Yo lo he estado buscando, su familia. ¿Tú los has buscado? ¿No se acercaron ellos? Bueno, vinieron como 2 personas, han venido. Solo 2 por ellos. También se comprende porque sus familiares también están en otro lado. Están muy lejos. Están lejos y no se han podido comunicar, no sabemos cómo están. No hay comunicación. No. ¿Necesitan algo? Pues sí, despensa, agua. De hecho, en todo Acapulco no hay agua. Y toda la gente... acaparó todo, Oxxos, todo se acaparó. Estoy muy bien y con las personas que quedamos, pues ahorita ya se fueron a su casa, vinieron por ellas, pero yo estoy con los señores aquí, estamos bien. Ojalá y me estén viendo, yo me siento bien incómodo porque no pude salir a la hora que yo iba a verlos. Yo sabía... Es peligroso porque está ya todo roto. No he comido porque no tengo ganas de comer nada. ¿Por qué? Pues porque cómo estar comiendo mientras que no sé cómo está mi familia. Miren, les traje pan dulce. Dios los bendiga, cuídense mucho.
¿Cómo están? ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos. ¿Cómo están? Aquí es el Cadi. ¿Cómo están? ¿Sí es? Viendo la manera de cómo vamos a solucionar aquí con todas las compañeras del albergue. Fue una noche pues terrible, de incertidumbre. ¿Cuántos niños tenían en ese albergue en ese tenemos momento? Tenemos dos villas. Villa Niñas, que tiene una población más de 50 niños, 54 niñas tenemos, y población de niños, que es Villa Niños, donde tenemos 9 niños. Entre los niños sufrieron algunas crisis nerviosas porque no comprendían. ¿Qué necesitan? Pues muchísima ayuda, definitivamente lo que es los víveres básicos, el agua, la escasez del agua es nuestro mayor problema aquí en Acapulco, sobre todo el agua potable, cereales, enlatados. El día de ayer se incorporó un niño que pues lo encontraron en zona costera, caminando solito, entonces no hemos podido dar con su familia porque también no tenemos señal de internet, de telefonía, es muy complicado para poder dar con sus familiares. ¿Ya tienen luz? No hay luz desde el día de la tormenta. Pues la ayuda viene en camino, seguramente. Gracias. La ayuda gracias. Seguramente llegará muy pronto, porque ya pasó una semana. La ayuda llegue a quien más lo necesita y sobre todo a los niños y a las niñas de Acapulco, que son pues las personas más vulnerables. ¿Quién quiere? Niños, ¿qué creen? Va a haber posada en diciembre con piñata y juguetes y todo. ¿Está bueno? ¿Quién quiere ir a la posada?